En un solo día puede cambiar el destino de una persona. Naranjita, un poco de cebolla, limones, lechuga. Ay, me falta un poco de zanahoria. Buenas tardes, Pedrito. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está usted, don Armando? ¿En qué puedo ayudarle? Oiga, Pedrito, ¿sabe que mañana me voy a navegar? ¿De verdad? Así, mi chico. ¿Y hacia dónde se va? Por allá bien lejos, a las islas de las Huaytecas. ¿De las Huaytecas? Más allá del Golfo del Corcovado. ¿Usted habrá escuchado por allá? Sí, 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 sí. Dicen que es muy peligroso, don Armando. Así nomás es, Pedrito. Bueno, bueno, bueno. Oiga, yo tengo mucho que hacer en mi embarcación. Así que le dejo aquí la lista de mi encargo. Y por favor, no se le vaya a olvidar nada. Sobre todo los ajos. No, no, no. Mañana en la mañana le llevo su encargo, don Armando. Bueno, Pedrito, hasta luego. Mucho gusto. Que le vaya muy bien. A la Huayteca al sur. Mire. Ya, a trabajar, a trabajar. Huayteca. Veo, Pedrito, que tienes bastante ordenado. Sí, 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 Alberto. Ya tengo casi todo listo para mañana. Ya, Pedrito. Yo ya estoy bastante cansado. Así que nos vemos. ¡Hasta mañana! Hasta mañana, querido Alberto. Yo cierro aquí, no se preocupe. Pedrito, no te olvides de mañana abrir bien temprano. Mira que la clientela ya... Si uno no abre temprano, se va. No te preocupes, Alberto. Que descanses, Pedrito. Hasta mañana. Que descanse, Alberto. Cada tarde, Pedrito Buenaventura toca su tambor como queriendo comunicarse con sus ancestros. ¡Para ti, mamita! ¡Para ti, papito!
Bueno. Dormir. A descansar. ¡Pedrito Buenaventura! ¡Otra vez distraído! Es que otra vez soñé lo mismo, Alberto. Se me repite el mismo sueño. Pero, Pedrito, en la vida hay que trabajar. Uno no se puede pasar la vida pensando en los sueños. Pero es que los sueños son lo que a uno le dan a la guía y al camino, Alberto. Sueños, Pedrito. En la vida hay que trabajar. Sí, trabajar todos los días como un esclavo.
Pero Pedrito, me entristece escuchar eso. Que me lo digas a mí, que yo te crié desde chiquitito como un verdadero hijo. A un hijo que hacías dormir aquí sobre los cajones de frutas. Eso es para ti un hijo. Pero Pedrito, yo te enseñé a leer, yo te enseñé a escribir. Sí, 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 lo sé. Eso lo sé muy bien, Alberto. Ya, no se diga más. A trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar todos los días como un esclavo. Ah. Oiga, Pedrito, ¿sabe qué? Estuve pensando. ¿Pedrito? ¿Pedrito? Querido Alberto, quiero que sepa que tú has sido como un verdadero padre para mí. Estoy muy agradecido por todo lo que me diste. Me enseñaste a escribir, a leer y muchas otras cosas. Pero ha llegado el momento de partir, de seguir mis sueños, de seguir mi camino. Adiós, querido Alberto. Adiós, Pedrito. ¡Pedrito! Don Armando. Oiga, ¿y me trajo mi encargo? Es que sucedieron algunas cosas. Yo dejé la verdulería y un poco enojado y estaba pensando, don Armando, viajar con usted al sur. ¿Usted, Pedrito? ¿En mar abierto? Sí, sí, yo podría hacerle de mucha ayuda. Yo soy valiente y trabajador. Es verdad, yo lo he observado bien y usted es bastante trabajador. La verdad es que me imagino que no sabe nada de mar. Nunca, creo que nunca me he subido a un barco, pero puedo aprender lo que usted me enseñe. A ver, míreme bien. Igual necesito un ayudante y usted me parece una persona agradable. Está bien, Pedrito. Le voy a dar una oportunidad. Al amanecer, zarpamos. ¿Qué le parece? Muchas gracias, don Armando. Muchas gracias. Al amanecer nos vemos, entonces. Nos vemos, Pedrito.
bien, Pedrito. Lo estás haciendo muy bien. Tome usted el timón, don Armando. ¿Hace cuántos años que usted navega, don Armando? Yo toda la vida he navegado. Casi crecí en el mar. Mi abuelo, mi padre fueron hombres de mar. Todos mis antiguos fueron navegantes. Así que prácticamente yo crecí en el mar, Pedrito. ¡Qué bonito! ¡Ay, el aire! Aquí vamos a salir a mar abierto, Pedrito, al Golfo del Corcovado. Y para mal, se avecina una tormenta. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, don Armando? ¡Anda a buscar los chalecos salvavidas, Pedrito! ¿Los chalecos salvavidas? ¿Por qué se va a poner peligroso? ¡Anda, Pedrito, anda! ¡Afírmate fuerte, Pedrito, que se avecina una buena tormenta! ¡Afírmate, Pedrito! No recuerdo bien qué pasó ese día. No sé si me golpeé la cabeza o qué. Pero no recuerdo mucho. El barco se movía mucho. Vi algo por allá afuera, pero no, la verdad, no recuerdo nada. Cuando pregunté por Armando, nadie supo explicarme ni darme ninguna razón de él. Y aquí estoy ahora, en este pueblo, donde no conozco a nadie. ¿Y de a dónde se habrá venido ese hombre? Mamá, ¿por qué ese hombre es tan negro? Uy, dicen que los negros son hediondos. Vienen a puro robar. Tan contento que anda siempre. Caballero. Señor. Caballero. Oiga, mijito, ¿qué hace ahí mojándose bajo esta tremenda lluvia? ¿Qué voy a hacer, pues, señora? Aquí estoy, tratando de hacer algo. Ya, déjese de hablarle cera que no está hablando nada claro y venga a tomar unos mates conmigo, mejor será. Pase, pase, adelante, mi casa está por aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Pedrito Buenaventura. ¿Y el suyo? Yo soy la señora María. Soy la más antigua de este pueblo. Así que todo el mundo me conoce.
Ya, vamos, Pedrito. Pedrito, ¿cuánto fue que me dijo? Ya me olvidé. Vamos, Pedrito. Muchas gracias, señora. Pedrito Buenaventura es mi nombre. ¿Y de dónde me dijo que era mi hijito usted? Yo soy de muy lejos, señora María. De un lugar que se llama Buenaventura. Ah, no lo había escuchado yo. Es muy lejos. Y yo no entiendo bien por qué la gente aquí me trata de esa manera. Me quedé solo. No encontré a mi amigo Armando y nadie me dice nada. ¡Ah, qué lástima! Oiga, pero ¿y usted cómo fue que llegó a esta isla? Yo zarpé un día con Armando a la pesca de la merluza y vino una tormenta y ya no recuerdo más. Y aparecí aquí en este pueblo y no sé, la gente no me quiere, me trata mal. Pero es que no lo conocen, Pedrito. Pero usted no se haga problema. Cuando la gente lo conozca, es cosa de que usted busque trabajo. No se haga problema. Ya. Lo importante es que se salvó. Mira, imagínense que se podría haber ahogado ahí mar abierto. Sí, tiene razón, señora María. Pero no sé muy bien qué voy a hacer aquí. Además que, a ver, míreme bien. Yo veo en sus ojos que usted tiene un buen corazón, pues. ¿Usted cree, señora María? Pero usted no lo tiene por qué dudar, Pedrito. Eso se le nota. Si no, no lo hubiese invitado a tomar mate. Oiga, a propósito, parece que ya se me está apagando el fuego. Voy a ir a buscar unos palitos. No. No se preocupe, yo voy a buscar lo que usted necesite. Dígame, ¿serio? ¿Por dónde? Ya, mire, usted sale aquí y se va a encontrar a mano izquierda con una bodega. Y ahí tiene que entrar y está la leña. Yo mientras me voy a quedar aquí sentadita porque ya estoy más viejita, así que me canso pronto. Bueno, a todos nos va a pasar. Mi nombre es Pedrito Buenaventura. ¿Y el suyo, señorita? Yo soy Rosita. ¿Rosita? Sí, mucho gusto. Pero qué lindo nombre, Rosita. Oye, ¿y qué haces por aquí? Bueno, es una larga historia. Ah, ¿en serio? Me gustan las historias. ¿Quieres que te cuente mi historia? Sí. Resulta que yo era pequeñito. ¿Quieres que te la cuente desde cuando era pequeñito? Es que no sé si tengo tanto tiempo, pero sí me gustaría conocerla. Pues bueno, yo era pequeñito y trabajaba en una verdulería hasta que un día decidí irme de allí y viajar por el mundo. ¿En serio? Claro, con mi amigo. ¡Qué emocionante! Con mi amigo Armando. Ah. Así es que aquí estoy ahora al lado tuyo. Esa es mi historia. ¡Ay! Oye, pero ¿me podías contar más detalles de tu viaje? ¿De todas esas cosas? Pues bueno, mira, yo me subí con mi tambor y me fui a viajar con él en la merluza. Viajamos por muchos lugares, algunas islas y luego vino una tormenta. ¡Ah! ¡Sí! Y luego me pegué en mi cabeza. ¡Ay! ¿Y te duele mucho? Un poco. ¡Ah! Y ya no recuerdo nada más. Y nunca más vi a mi amigo Armando. ¡Rosita!
¡Ay! Oye, está súper, súper interesante tu historia. ¡Ya voy, papá! ¡Rosita! ¡Ya voy, papá! ¿Pero qué pasa? ¿Me tengo que ir? Es que, no, yo me tengo que ir, pero nos vemos en otro momento, Pedrito. ¡Adiós, Rosita! ¡Chao, Pedrito! ¡Ojalá nos veamos pronto! ¡Rosita! ¡Ya voy, papá! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Estoy Rosita. Aquí en el patio! Señora María, disculpe, es que no encontré el lugar que usted me decía, pero encontré a ¿cómo es que se llama? A... He puesto que encontró a mi gatito por ahí. No, su gatito. Vi a una... Ay, ¿cómo es que se llamaba? ¿Pero qué cosa le pasa, mijito? Ay, es que encontré a Rosita. ¿A Rosita? ¡Ah! ¿Usted conoció a mi vecina? Oiga, ella es muy linda. Ay, sí, ella es muy amorosa, es muy amable, es una linda joven. Sí. Ya lo veo porque viene con esa cara y con ese brillo en los ojos. Ay, señora María. Ay. Oiga, Pedrito, pero ¿y la leña? Ah, eso, la leña. Sí, la leña. ¡Ay, este chico se enamoró! ¡Ay! ¿Y le gustó mi patio? Ah, su patio, sí, vi que tiene unos árboles muy bonitos. Ah, ahí había un árbol de manzana. Yo nunca había visto un árbol tan bonito. Sí, pues, ese ciruelo, los manzanos... Y unos castaños que están por allá, los plantaron toditos mi abuelo. ¿Sus ancestros? Así es, Pedrito. Mis ancestros construyeron esta casa y también plantaron esos árboles. Yo nunca conocí a mis papás. ¿En serio, Pedrito? No, jamás los conocí. Ah, qué pena, pero... Pero... Usted no tiene que perder la fe. Mire, allá desde el cielo lo deben cuidar su ancestro. Y yo creo que ellos fueron los que le cuidaron cuando su barco naufragó. Mamita, papito, muchas gracias. Claro, desde allá lo están cuidando. Como decían mis ancestros, Pedrito... Cuando uno deja esta tierra, cuando uno deja esta vida, nos convertimos en estrella. De la tierra venimos y a la tierra vamos. Y nuestro espíritu vuela hasta el cielo. Así decían mis ancestros. Vaya a saber uno si es verdad o no, pero bueno. Ya Pedrito sabe qué. Ya me dio sueño y está lloviendo tan fuerte. Lo invito a que se quede ahí. Muchas gracias, señora María. Muchas gracias, de verdad. Y usted mañana va a salir con la frente bien en alto, que no tiene nada que esconder. Y va a buscar trabajo y va a enamorar a esa chica. ¿Qué le parece? Muchas gracias, señora María. Muchas gracias por todo. Ya, Pedrito. Nos vemos. Buenas noches. Para ti, mamita, para ti, papito. Hoy no voy a tocar tambor, pero están aquí en mi corazón. Thank you.
Pedrito Buenaventura descubrió que eran importantes sus sueños. Por eso, les digo a ustedes, sigue tus sueños, que ellos saben el camino.